una lamentable noticia que se ha registrado hace unos momentos atrás. Dos pescadores artesanales han perdido la vida al ser arrastrados por una fuerte corriente marina en el sector de la playa Yostay. Lo que se ha conocido, ambos pescadores venían realizando labores de pesca desde la orilla de la playa Yostay con sus redes y por causas que aún se desconocen, fueron sorprendidos por esta corriente marina y los arrastró mar afuera. Con apoyo de algunos bañistas y pobladores del sector, ambos pescadores fueron rescatados y derivados hacia el centro de salud de la Boca del Río, pero lamentablemente han perdido la vida. Ellos han sido identificados como Walter Maywa Torres y Gilberto Renzo Villalobos Incacutipa. Comunicamos, ambos cuerpos se encuentran en el centro de salud de la Boca del Río y se espera ahora la llegada del fiscal de turno para que el personal policial pueda realizar las diligencias de levantamiento de los cadáveres. Lamentable este hecho que ha ocurrido en el litoral tacneño.